All right, here we go. Reflexion, one more left with Wizard Duguid. Con el mago, haz bien. I want to show you guys how to separate. These are coffee plants. I want to show you how to separate them when they grow together like that without messing up the roots. Les voy a mostrar cómo poder sacar varias plantas de una maceta cuando salen varias a la vez sin lastimar el sistema de raíces. Es la primera vez que trato hacer esto, la tercera vez porque ya lo hice dos veces con otras cuantas plantas de café que tengo aquí. Voy a mostrar ahorita, creo que aquí está saliendo otra pequeña planta de café, aquí le está saliendo, creo. Pero aquí están las otras que ya saqué. Como pueden ver, las raíces están intactas. Y les voy a mezclar un poquito de hormonas para que salgan. Entonces, lo primero que quieren hacer es sacarlo de su pequeño vasito aquí. Está apareciendo ahí el ladito, lo vamos a sacar y poner al lado. Pero es un baby, como baby Georgie. So what we're gonna do is we're gonna separate it, take it out of the pot, and then separate it. And I saw that there was a little one right there, a little coffee plant growing there still. So I'm gonna separate it, being very careful not to mess with any of the root systems that's already developed from the other plant. So aquí está, ya quedó este canijo. Mucho cuidadito. Okay. So this one's a bit tougher because the root's already all the way over here. This one's here. So let's just see if we can munch off a little bit more without messing too much. Vamos a tratar de quitar lo más que podamos con las manos sin lastimar el sistema de raíces que tiene. Se ven las raíces. Entonces, el siguiente paso es tener una cubeta con agua. Y simplemente nomás van a zambutirlo para adentro y para afuera, girarlo hasta que se roda toda la tierra. Tener mucha paciencia. So what you're going to do is you're just going to put this in a bucket of water. Just stir it, move it around. You're just trying to erode gently all the peat and moss that's on it already. So you can see there the systems, the raíces. I'm gonna be very careful so you don't break anything and to avoid making the plant go into shock. Y para evitar que la planta se tratando de lastimar lo menos posible a las raíces para que el sistema de raíces y para que la planta no se vaya en shock. Okay, pues ahí va. What is a baby Georgie? Little baby Georgie's toys. So I'm gonna set this to the side. Okay, con mucho cuidadito. Aquí pueden ver todo el sistema de raíces. But it's still really stuck together. Todavía están bien ancladas, entonces voy a zambutir unas cuantas más veces. I'm still really stuck to this. I'm gonna put them back into the water for a bit longer. Still quite a bit of dirt tangled in there. Try to erode it away. Just shake it. Okay. Just un poco menos. Cansa de distinguir más. Y ¡pup! There it is. Then you just ponemos en estos. We put it in one of the others.
these guys or these guys. You wanna put in one of these already. A little tall enough. Okay. Entonces tenemos aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde peonies. A ver qué tal sale. Yeah.